Muy buenas tardes, amigos televidentes, aquí en Centroamérica y el mundo, sobre todo en la Unión Americana, donde nuestros paisanos, hermanos salvadoreños, saben que aquí en El Salvador es invierno. La tierra está bastante húmeda. Somos bendecidos porque este año esperamos una mejor cosecha de granos básicos, de frijolitos, de maíz, de legumbres, que son la base del sustento de cada uno de nosotros. Ya saben ustedes cuál es el ritual. El trabajador del campo, nuestros padres, porque somos hijos de la tierra, ya sembraron. Solo esperamos que la lluvia no exceda más de la cantidad que esperamos. Pero lo que sí es cierto es que esperamos una mejor cosecha que exceda más de las últimas dos cosechas. Y por muchas razones. Uno, por el invierno bueno. Otra, por la semilla mejorada. Los paquetes agrícolas que han duplicado. Y por supuesto la fe puesta en Dios, porque Él es el que nos da la oportunidad de elevar mañana más y mejores frutos. Con esta pequeña introducción, sabemos que hay mucho tráfico en las horas pico en la ciudad capital, un país pequeño que viene de un desorden en todos los sentidos, pero que ordenarse cuesta mucho. Y solo podemos ordenarnos si somos libres, y solo se puede ser libre si somos esclavos de las leyes. Es decir, debemos de ser respetuosos de las reglas de tránsito, porque cuando uno transgrede la ley, viene la sanción. Así son, bueno, nuestra forma de ser, nuestra idiosincrasia. Nuestros padres nos educaron con un corazón aquí y un azote aquí. Ni mucho de esto, ni mucho de lo otro. Así es que felicidades, padres de familia, en la víspera de su día. Un abrazote para todos. Sabemos que han hecho muy bien las cosas la mayoría. Otros tuvieron que irse tempranamente, físicamente. Otros que se los llevó la pandemia. Otros en las pasadas guerras. Pero la más terrible, la guerra entre hermanos, que seguirá siendo condenada desde esta tribuna. No es posible que Caín haya matado a su hermano Abel. Eso es lo que pasó aquí. Cuando el hermano le hace la guerra a su hermano, nos vienen todas las desgracias. Pero a Dios gracias, ahora en el país había un nuevo amanecer. Con esta introducción muy solidaria de hermano a hermano, los amamos a todos salvadoreños, porque el salvadoreño es el que salva a su hermano. Y hoy tenemos un programa, tal como hemos promocionado, tenemos a una legisladora de primera fila. Una legisladora a la que le hemos seguido su trayectoria muy de cerca, porque ha sido influyente en muchos de los logros que hoy celebramos, que son leyes efectivas que hacían falta, que van llenando nuestro vacío. Le damos la bienvenida a la licenciada diputada Aronet Mencía. Bienvenida. Muchas gracias. Un saludo a todos ustedes que nos están sintonizando. Muy agradecida por esta invitación, que es tan importante en el sentido de mantener informada a nuestra población en cuanto a los temas legislativos, el trabajo territorial y demás compromisos que como legisladores tenemos para con el país. También quiero aprovechar a felicitar por adelantado a nuestros padres, que el día de mañana están celebrando el Día del Padre. Decirles que padre no solamente es el que engendra, sino también el que cría y el que está a lo largo de nuestras vidas cerca de nosotros, enseñándonos con amor, paciencia, respeto, responsabilidad y sobre todo mostrándonos lo bueno de la vida. Es correcto, muchas gracias. Bueno, también iba para ustedes que nos sintonizan aquí en el país, como para la Unión Americana. Y por supuesto aquí está sumado padre también y su madrecita, que es bueno sentirse uno respaldado, porque uno solo no puede volar cuando hay mucho viento, hay tempestades. Es con la guía de ellos, con la sabiduría de ellos, que uno puede ser una fuerza muy bien firme. Si no, pues nos derriba cualquier situación, sobre todo emotiva. Y así ellos es. Nos preparan para la vida. Así es que saludos, bienvenidos. La diputada Aronet Mencía es protagonista activa, eficiente en dos comisiones que son importantes, la Comisión de Economía y la Comisión Financiera. Y por eso es nuestra súper invitada de hoy, porque queremos que nos oriente a todos los salvadoreños cuáles son los beneficios que ustedes deben de reclamar, deben de pedir, de exigir, porque son derechos, pues, que son inestimables por algunos,
pero que los desconocen y por eso es que no se aplican. Así es que, diputada Mencía, quisiera pues que nos dijese la buena nueva que se aprobó esta semana en el seno de la Asamblea Legislativa por mayoría, con que los salvadoreños, sobre todo los jóvenes que van desde los 16 años, pueden optar como un hábito muy positivo de abrir una cuenta de ahorro sin mayores dificultades. ¿Qué les parece? Cuando antes a nosotros nos costaba mucho, primero ahorrar y segundo tener que insistir con la burocracia para lograr, bueno, tener una cuenta de ahorro personal. Pero dejemos a la diputada Mencía que nos explique los beneficios que esto trae, los requisitos, cómo se va a ir aplicando, porque tiene que publicarse por el Diario Oficial cada una de las leyes y a partir de ahí, pues, el país se construye. Así es, como Comisión Financiera, siempre teniendo el compromiso de llevar esa justicia financiera a los hogares salvadoreños y sobre todo esa inclusión de la cual ha carecido por años nuestra población, nosotros tuvimos a bien reformar la Ley de Facilitación de Inclusión Financiera y efectivamente se aprobaron estas reformas este martes. Y una buena noticia es que para nosotros, al hacer una reforma lo hacemos de manera altamente consultiva y quiero explicar esto cuando digo altamente consultivo, y es que tomamos la opinión pública, que es decir, la opinión que tiene la población salvadoreña en cuanto a estos temas, y también nos apoyamos de la parte técnica, que estos insumos vienen o los da el BCR, la Superintendencia del Sistema Financiero, la Defensoría del Consumidor y también lo que es la banca. Así que ya con todos estos insumos nosotros preparamos estas reformas y estas consisten por lo menos en que los salvadoreños podrán acceder a una cuenta de ahorro cero montos con una serie de requisitos simplificados, flexibilizando todo aquel montón de requisitos, trámites que pedían a la hora de abrir una cuenta. Decirles que para nosotros el tema de la facilitación y la inclusión financiera es importante porque para nosotros es fundamental para el crecimiento económico de nuestro país. Aparte, es una forma de reducir la desigualdad que existe y también la pobreza. Entonces, es como nosotros dimos paso a esta nueva legislación de una manera bastante integral. Lo importante de esto es que, aparte de que todos los salvadoreños van a poder acceder a una cuenta de ahorro en donde ya no le van a decir a usted, bueno, para abrir una cuenta de ahorro son $25, $50 y en algunos casos $5. Ya no, hoy es cero montos. ¿Quiénes van a poder acceder a estas cuentas? Todos los salvadoreños, incluyendo nuestros hermanos en el exterior y nuestros jovencitos a partir de los 16 años. ¿Qué es lo que tiene que presentar un salvadoreño en el territorio nacional para abrir una cuenta de ahorro? Su DUI, presentar sus beneficiarios, llenar un formulario y también ejemplificar, ¿verdad?, dónde van a venir esos ingresos. Y en el caso de los salvadoreños en el exterior, su DUI o su pasaporte. También lo podrán hacer extranjeros presentando también su pasaporte o su identificación de nacionalidad. Y los jóvenes se les está facilitando que puedan hacerlo por medio de una identificación. Decirles que esta manera simplificada para que ustedes puedan acceder a cuentas de ahorro ha sido un tema de inclusión financiera que nosotros tomamos con bastante seriedad. Existen muchos jóvenes que pueden tener incluso sus permisos para trabajar, pero no el suficiente dinero para abrir una cuenta de ahorro. Y nosotros sabemos perfectamente que a la hora de optar por un empleo, lo primero que nos piden es nuestro currículum y una cuenta de ahorro. Y es decir, la banca también estaba exigiendo al extremo con 25, 50, según la política de cada institución. Y con eso, ni con un dólar. Solo cero con montos. Qué bien, interesante. Aunque vamos coyol quebrado, coyol comido, más cuando es invierno, este hábito es oportuno y certero, porque de esa manera nos invita incluso a que ahorremos agüita, a que, bueno, cuidemos la semilla mejorada para la próxima cosecha. Todo significa conservar un poquito para que cuando vengan los inviernos, si son copiosos, tengamos
con qué alimentarnos. Esa es la enseñanza de nuestros ancestros cuando construían los tabancos, ¿verdad? Siempre lo traigo a cuenta porque cuando es invierno, recuerdo cuando niño, mis abuelos, ellos siempre guardaban la semilla mejorada, el queso duro viejo, la carne oreada en tabancos. Pero la idea era eso, ser cuidadosos y ser conservadores para la mejor administración de nuestra economía en Así días es. En que se necesitan. Pues, diputada, usted como una de las que ha propuesto y ha luchado afanosamente por la inclusión y como parte de Nuevas Ideas, se construye con eso nuevo El Salvador. La oportunidad que estaban esperando los jóvenes cuando dicen queremos un empleo, pero no lo tienen si le piden muchos requisitos. Y en este caso se obvia el requisito de tener que abrir una cuenta de ahorro ya ahora con cero saldo. Así es. Y otra cosa es que habrán formas de abrir esta cuenta, lo van a poder hacer de manera digital por medio de corresponsales financieros o directamente en una agencia de banco. La cuestión es que nosotros estamos facilitando todo este entorno, todo este ecosistema financiero para que ustedes sean también parte. La ventaja de tener una cuenta de ahorro es que por medio de ella ustedes también pueden crear el hábito del ahorro, tener ahí una trazabilidad que también les pueda permitir a futuro también ser un perfil para que puedan acceder a créditos y esto les va generando también como un historial crediticio y eso es parte también de esto, que muchas personas no tienen un récord crediticio porque no tienen como un historial de movimiento, un historial de ahorro, un historial de ingresos, y muchas veces las personas tienen sus ahorros, pero por el alto que le presentaban los bancos, no podían abrir una cuenta de ahorros, y de esta manera hasta ahí, no había ninguna solución, no había ninguna motivación y tampoco ninguna intención de facilitar esto, pero nosotros venimos, facilitamos esto, estamos hablando de dos tipos de cuentas que es muy importante que ustedes lo tengan en su conocimiento y son aquellas por lo menos máximo 3 salarios mínimos que estamos hablando de $1,090 y están las cuentas de 3 a 6 salarios mínimos que estamos hablando de un monto de $2,195. Esto para que lo tengan en cuenta. Decirles que con estas reformas nosotros también estamos garantizando y también obligando a las instituciones a que velen para que no existan fraudes, para que no existan evasión fiscales, para que no exista ningún tipo de delito en cuanto a las finanzas y también se les está motivando y se les está obligando a las instituciones financieras a que ellos generen programas de educación financiera en beneficio de la población salvadoreña. Interesante. Entonces, para que tengan ustedes, amigos oyentes, sobre todo los hermanos salvadoreños en el exterior, que sus trámites pueden hacerlo para tener sus ahorros aquí en el país, sin mayores requisitos, solo con el pasaporte y el DUI, ¿no? De manera digital. Y para los menores de edad, algún documento que puede ser la partida de nacimiento momentáneamente, o algún documento extra que el Banco Central de Reserva determine. Sí, incluso toda esta normativa, toda la forma de funcionamiento ya queda en manos del Banco Central de Reserva y su comité de normativa, los cuales van a emitir la nueva normativa y van a adaptar la normativa ya existente y serán ellos quienes van a brindar ya a detalle cómo va a ser esta dinámica y cómo los bancos se van a adaptar a esta nueva simplificación de requisitos. Aquí el logro es de que logramos abrir, logramos desbloquear esa restricción de que cualquiera pudiera tener una cuenta de ahorro. Exacto. Todos necesitamos una cuenta de ahorro. Yo lo ponía de ejemplo en la comisión financiera, que cuando yo tenía alrededor de 16 años, fui a un banco, yo no sabía que tenía que dar una cantidad de dinero para abrir una cuenta de ahorro. ¿Cuánto le pedían en ese tiempo? $25. Imagínate. Pero yo no los tenía. No los tenía y gracias a Dios mi abuela me acompañaba en esa ocasión y fue así como yo aperturé una cuenta de ahorro. Pero era bien complicado porque hay muchos jóvenes que tal vez no tienen un familiar que les pueda apoyar con ese dinero, simplemente no lo tienen.
y necesitan... Y no tienen trabajo, entonces no tienen, ¿cómo van a poder acceder? Exacto, y una cuenta de ahorro no solamente sirve para ahorrar, sino que sí, también sirve para recibir, por ejemplo, alguna ayuda económica, transferencias bancarias, si sí, tiene un familiar en el exterior, él pueda depositarle también. En el caso de las becas, a veces las becas, exacto, las hacen efectivas por medio de cuentas de ahorro, los estipendios, todo este tipo de temas, pero a veces los jóvenes, por no tener una cuenta de ahorro, se están limitando o están perdiendo grandes oportunidades solo por el simple hecho de que un banco no les quiso abrir una cuenta de ahorro por no tener la mayoría de edad y más que todo por puro papeleo, pero ahora se está trabajando en una reforma y cualquiera puede decir, pero ¿cómo es posible que los jóvenes van a tener cuentas de ahorro y cómo van a justificar eso? Hemos tomado en cuenta todos esos aspectos, el BCR lo tomará en su normativa, los bancos van a tener que adaptarse a esta nueva normativa y, como ya lo dije, vamos a garantizar que no exista evasión, que no exista fraude ni ningún tipo de delito relacionado a cuestiones de finanzas. Celebramos realmente este paso grande que se ha dado y, como repito, la diputada Aronet Mencías ha sido un pilar fundamental, con cautela, con sabiduría, con conocimiento de causa, como ella lo expone, se ha consultado, ¿no?, con todos los sectores involucrados y ya es ley. Así es que jóvenes tienen una oportunidad más para poder crecer. Pero el trabajo de la diputada Mencías no se limita solo a este último paso legal que se ha dado, sino que viene trabajando también con aquellas cooperativas que no han estado reguladas, las tarjetas de crédito, la ley de usura. Bueno, estamos todavía pendientes de informarnos a cabalidad, al pie de la letra, de los beneficios, incluso las reformas que se hicieron a la Defensoría del Consumidor, si usted nos lo puede desglosar para que sea del conocimiento de nuestros amigos televidentes, a efecto de que se den cuenta el esfuerzo que se hace cuando hay una plenaria. Sabemos que a veces hay imprevistos, pero porque el país así lo exige. Así. Y entre esos imprevistos es necesario reformar, ir modificando. Por ejemplo, la ley Lepina, que la creíamos perfecta en un primer momento, Lepina, porque pensaba en los niños, no cumplió a cabalidad lo que se quería. Y afortunadamente la primera dama, en su despacho jurídico, envía una nueva ley que no que suplante, sino que se asocie y supere los errores o vacíos que contaba la ley Lepina. De eso se trata. Y ese es doble trabajo. El país se detuvo en el tiempo, en el desarrollo, en el progreso, por estas leyes que han tergiversado, ¿no?, el verdadero sentido y contenido del beneficio a la población. Cuéntenos sobre las reformas a la Defensoría del Consumidor. También es necesario que las conozcamos y queremos compartirlas hoy, que está con nosotros la diputada Mencía. Sí, con mucho gusto. En temas de economía y en temas de finanzas, nosotros nos hemos enfocado mucho en el sentido de que la economía y las finanzas son las que más azotan, son los problemas que más azotan a la población salvadoreña y obviamente a la economía de las familias salvadoreñas. Y en este sentido, nosotros hemos hecho una serie de reformas, tanto desde la Comisión Financiera como la de Economía. Y decirles algo, que una ley, o sea, ahorita nosotros estamos haciendo reformas, pero esto también está sujeto a seguirlo mejorando. Recordemos que nuestra sociedad va cambiando y las leyes tienen que ser acordes y apegadas a las necesidades existentes que se tenga como país. Decirles que desde la Comisión Financiera hemos reformado también lo que es una serie de herramientas que van a servir mucho a la Defensoría del Consumidor, y es que la hemos dotado de mayores herramientas para que puedan hacer, bueno, prácticamente para que estén obligados a garantizar la protección de los derechos del consumidor. Y en estas reformas algo que se garantiza prácticamente es una nueva figura, una figura que ha sido utilizada mucho por el Ministerio de Hacienda incluso, que es la figura del agente encubierto. Suena bastante interesante, pero ¿qué es? Y esta figura es una persona delegada por la Defensoría del Consumidor que va a llegar a un comercio, va a comprar como un consumidor común y corriente no identificado, y de esta manera va a poder detectar si está existiendo un abuso. Diferente es cuando llega un inspector de la Defensoría del Consumidor totalmente identificado,
obviamente no van a presentar la mala cara de sus negocios, van a presentar la mejor. Con el agente encubierto lo que se hace es atrapar realmente esas prácticas abusivas que están aplicando a los consumidores en cuanto al tema de los precios. Sabemos que existen restricciones y prohibiciones para el incremento de los productos de la canasta básica. Hemos recibido muchas quejas de que hay comercios que están incrementando los precios. Yo a ustedes los invito sinceramente a que puedan hacer las denuncias ante la Defensoría del Consumidor con nombre y apellido del comercio que está incrementando los precios. Que no teman. No. Denuncie. No, prácticamente. Usted gana la economía de la familia y gana el país. Así es, y es por eso que nosotros hemos trabajado estas leyes para respaldarlos a ustedes y no les digan el día de mañana, la ley existe, pero no es efectiva. Claro, en este caso, la ley existe y existen sanciones que si no se cumplen, se van a aplicar. Hay personas, hay comercios, hay instituciones, organizaciones que a veces no quieren por las buenas, como dicen, sino por las malas, y para las malas están estas sanciones. Decirles y recordarles también de las 11 medidas económicas ante la inflación mundial que impulsó nuestro presidente Nayib Bukele, que estas se mantienen en cuanto al precio de los combustibles, el peso exacto del gas propano, el tema de los aranceles de los combustibles, que es lo sí, más de los aranceles de los granos básicos a la hora de la importación. Todo esto para qué, para proteger el bolsillo del pueblo salvadoreño. Bueno, y es que la verdad, diputada Mencía, tenemos los precios de combustibles más bajos de la región. Así es. Aunque algunas, como usted dice, tiendas, comercios se aprovechan de la situación, pues le tratan de alterar los precios. Pero las medidas de alivio y con estas herramientas se van a aplicar las sanciones que se requieren para que estos negocios no especulen con la necesidad de nuestra gente, ¿no? Sí, así es. Y lamentablemente tenemos una cultura de que cuando, bueno, lo vimos en temas de pandemia, cuando vino la pandemia las mascarillas se dispararon. Y es lamentable que existan personas que se aprovechen de la necesidad o de las situaciones negativas para incrementar precios, para sacar provecho, para sacar doble ganancia de las cosas. Y es por eso que nosotros con estas reformas hemos garantizado de que tengamos una Defensoría del Consumidor con las herramientas legales para que pueda actuar con toda la libertad. Y otra cosa que está bastante regulada en estas reformas que se aprobaron es, por ejemplo, el tema de la publicidad engañosa. Ese es un problema que como salvadoreños tenemos, que nos ofrecen una cosa, nos salen con otra, o también los productos que son perjudiciales para la salud, para la vida. A veces encontramos nosotros en plataformas sociales ciertos productos de procedencia de otros países, no voy a decir de qué países, pero no sabemos su fecha de caducidad, no sabemos su fecha de producción, no sabemos las contraindicaciones, no sabemos absolutamente nada de ese producto, y esto se endosa a lo que es la publicidad engañosa, en donde le dice que le van a curar todo, lo van a hacer bajar de peso, que es perfecto para cualquier producto de belleza, y yo sé que ustedes me comprenden perfectamente. Entonces todas estas cosas las estamos regulando porque existen muchos medicamentos, existen muchos productos de belleza que requieren de permisos de la Dirección Nacional de Medicamentos y requieren otros tipos de permisos en cuanto a materia de salud para ingresar a nuestro país. Y muchas veces existen productos que no se sabe de qué manera han ingresado al país y que son perjudiciales para la salud porque no tienen ningún tipo de registro o de trazabilidad. Comentarles así a grosso modo una experiencia que tuvimos en el tema de aduanas. Se confiscó un lote de productos de belleza y productos de consumo, podemos decirlo, médicos. Estos ya venían vencidos y lo que se logró detectar es que estos productos vencidos lo que hacen es borrarle con alcohol la fecha de vencimiento, así es, y les ponen otra. Y esta es la manera en la que están comercializando, y a usted a la hora de venderle se lo plantean como la mejor maravilla, decirles eso está prohibido y va a ser castigado con estas nuevas reformas
de la Defensoría del Consumidor. Asimismo, los atrasos, se van a sancionar los atrasos en la entrega de productos. Ese es otro tema que va a ser castigado. Sabemos que algunas personas, algunos comercios son lindos para cobrar, pero tardos para solucionar los problemas, los servicios o la entrega de productos. Este es un tema que está siendo regulado y prácticamente lo novedoso de esta ley de la Defensoría del Consumidor es ese agente encubierto, como usted bien lo mencionaba, a nivel de la región. Y además, nosotros tenemos los precios del combustible más bajos y es que no solamente fue un impulso, no solamente fue una iniciativa que tuvo nuestro presidente, sino también una asamblea legislativa que respaldó esas iniciativas y ahora está generando los marcos legales para que las instituciones puedan garantizarlo y también puedan sancionar con toda la libertad legal, porque ese es el amparo que nosotros le estamos ofreciendo, todo con el fin de proteger al pueblo salvadoreño. Esas medidas de alivio, como se le conoció en un primer momento, existe la posibilidad de que sean prorrogadas también, porque, bueno, estamos en medio de la pandemia, hay un rebrote, de repente viene la lluvia, que es propicia un campo para los contagios. Yo creo que ya el presidente estaría pensando en cómo reforzar estas medidas, porque a él le preocupa, además de la salud, también que no se le engañe a la población, y por eso se ha instruido para que estas leyes que ya existían, pues se les dé el rumbo correcto y adecuado y se apliquen verdaderamente. Hay sanciones también más severas que las que contemplaba anteriormente la Defensoría, diputada. Sí, y estas sanciones también las dará a detalle la Defensoría, porque ellos tienen que adecuar también su normativa a esta legislación. Entonces, recordemos que también ellos tienen normativas internas, el funcionamiento y todo, tienen que adaptarlo y adecuarlo de conformidad a lo que la ley plantea y a las necesidades del pueblo salvadoreño. En cuanto al tema de si las medidas siguen o no, decirles que contamos con la bendición de tener un presidente que ve mucho más allá, no cuando tiene el problema enfrente, sino que él ve más allá, y decirles que él es una persona muy responsable y él seguirá tomando las medidas que sean necesarias para traer alivio a la población salvadoreña, y como Asamblea Legislativa nosotros tenemos la total disposición de apoyar todo lo que sea en beneficio para el pueblo salvadoreño. Qué bueno, es una fortuna conocer de estos cambios a los cuales no estábamos preparados muchos. Y por eso es que el país de repente, como un vehículo, ¿verdad?, se detiene, se estanca y arranca de una sola vez. Entonces, pero es necesario, porque de lo contrario no evolucionamos, no progresamos, no regresamos a la normalidad de un país que en otro tiempo, antes de la guerra con Honduras, después la guerra entre hermanos, no rezagó en el desarrollo. Y ahora se le ha venido todo encima al presidente Nayib Bukele, que tiene que estar en todos los terrenos como un general que, como decía Leonidas, general griego, le llega un soldado y le dice: general, el ejército persa dice que al disparar sus flechas se oscurece el sol. Tanto así, dijo el general, pelearemos en la sombra. Entonces, son decisiones muy correctas, guerreras, que, como dicen, medicina, un poco dolorosas para unos, pero al final no gobierna para unos ni para otros, sino que para todos. Así es. Así que es interesante. Estábamos también conociendo que la ley de tarjetas de crédito ha traído alivio a nuestra gente, porque ¿quién no está endeudado con los créditos? Caramba, todos estamos colgados. Entonces, y se ha abusado, ¿no?, de eso con respecto a los cobros. Explíquenos sobre la ley de tarjetas de créditos, y ahí puede concatenar la ley de usura, que también ha estado vinculada al trabajo suyo en la Comisión de Economía, a la Comisión Financiera, en las que retoman ese tema importante de necesidad básica que ha preocupado a los salvadoreños. Y ha habido gente, amigos, paisanos, que se han muerto porque al ver que no se puede pagar, porque le incrementan los intereses, lo uno y lo otro, que ustedes técnicamente lo conocen bien, les motivó definitivamente para que se cumpla con la ley ahora, a partir de ahora.
Cada reforma que como Comisión Financiera hemos hecho, nosotros le hemos denominado actos de justicia financiera. Nuestro primer acto de justicia financiera fue con los famosos historial crediticio, los famosos buró o el famoso DICOM. Ahí destilaron todos. Sí, decirles que ustedes pueden consultar su historial crediticio en los tres que existen, que es Equifax, InfoRed y está TransUnion. Esos son los tres generadores de información de historial crediticio y ustedes pueden con todo derecho y con toda su voluntad ir y consultar su historial crediticio. Decirles que estas reformas prácticamente consisten en que ya no puedan ellos comercializar a discreción la información personal crediticia de cada uno de los salvadoreños. Antes ellos se comercializaban entre bancos, casas comerciales, cajas de crédito, todo la información crediticia de usted, y cuando usted iba, de repente le decían, mire, no, porque usted está reportado en tal lugar, y a veces uno dice, pero ¿por qué? Si yo ya pagué. Entonces, estas reformas que se hicieron es, número uno, su historial crediticio podrá ser consultado bajo su autorización. Número dos, será consultado los últimos 3 años, aclararle a la población. Esto no fue un borrasaldo. Esta ley entró en vigencia el 9 de marzo. Esta está siendo efectiva. No es un borrasaldo. Si nosotros tenemos deudas, con mucho esfuerzo tenemos que honrar esas deudas y seguir adelante. Yo sé que muchos de los abusos que ha cometido la banca son los que nos sumergieron en esto, y por eso es que nosotros estamos tratando de buscar esa inclusión y ese alivio financiero para las familias salvadoreñas. Otra cosa con respecto a los historial, el tema del historial crediticio, se les dijo que abrieran diferentes agencias a nivel nacional para que puedan ser consultados por los salvadoreños sus historiales crediticios. Antes tenían que venir de San Miguel hasta San Salvador y a veces no podían incluso consultar su historial porque tenían todavía que pagar y no traían tal vez el efectivo suficiente. Decirles que esta información es totalmente gratuita, ellos están en la obligación de proporcionársela. Antes usted pagaba y lo único que le daban en eso era su nombre, su dirección y datos muy básicos, y si usted quería información más específica tenía que pagar todavía más. Así que ese fue nuestro primer acto de justicia financiera. Luego saltamos al segundo acto de justicia financiera, que es las reformas al sistema de tarjetas de crédito. En este tema, hasta un monto de $2,000 como límite no se podrá cobrar, queda totalmente prohibido el cobro de las membresías. ¿Se ha venido cobrando, Lencia? ¿Cómo? Esos cobros se han venido ejecutando todos estos años anteriores. Sí. ¿A partir de esta ley? Así cero pago en membresía. Usted tenía una tarjeta de crédito por $100, por 500, 300, 700, lo que fuera, $2,000, y ellos le estaban cobrando su membresía. Ahora, así es. Ahora, hasta los $2,000 no podrán cobrarle membresía. Si usted ya pasa de los 2001 en adelante, ahí sí. Una cosa importante que yo quiero decirles es que ustedes estén pendientes. Si un banco les incrementa el límite de su tarjeta sin previa autorización a ustedes, ustedes tienen que reportarlo y tienen que denunciarlo, porque todo debe ser con autorización. Aclararles, si ustedes autorizan que se les incremente el límite de su tarjeta de crédito, mentalícense a que van a tener que pagar una membresía. Otra cuestión que está contemplada en estas reformas como prohibición es que a ustedes le cancelen la tarjeta de crédito sin previo aviso. Muchas veces los salvadoreños tenemos una tarjeta de crédito que decimos, bueno, la voy a usar cuando tenga una emergencia, ya sea para súper o ya sea para farmacia. Vamos, hacemos efectivo el pago, vamos a la farmacia, queremos pagar con nuestra tarjeta y de repente nos dicen su tarjeta ha sido denegada, dice que es nula. Usted habla al banco y le dicen, sí, fíjese que por falta de movimiento su tarjeta ha sido cancelada, pero no le avisaron. Ahora esa práctica está prohibida. Los bancos tienen 30 días para avisarle que su tarjeta va a ser cancelada. Eso me pasó a mí y reacciono porque, bueno, uno tiene que partir, uno es candil de la calle, oscuridad de la casa, pero pocas veces un periodista tiene que vertir su opinión. Por lo general partimos de lo que la gente nos cuenta, nos dice y nos comparte. ¿Cómo es posible que, bueno, no vamos a hablar de la tarjeta de crédito, sino de débito,
la bloqueen para sumar ciertos saldos y adelantar pagos o moras donde ellos notificaron la subida de intereses y no se tuvo respuesta del usuario, y entonces ellos automáticamente, sin notificar, le suben esa mora con un interés, ¿no? Y optan lo más fácil, que si uno ahorra un poquito más, de ahí le toman ese dinero y lo suman. Eso ha pasado esta semana. ¿Eso es delito? ¿Riñe contra esto o les asiste la razón, diputado? No, definitivamente no, y creo que es un caso que lo vamos a llevar a la mesa de la Comisión Financiera, y también lo invito a que denuncie, y si ustedes han sido víctimas de este tipo, también denuncie, porque sin previo aviso, o sea, ya eso es un abuso. Que a usted no le avisen, que a usted no le digan, está de acuerdo, o esto y esto está pasando y por esto el banco ha tomado esta política de aplicación para usted. Si a usted no se lo preguntan, entonces definitivamente es un abuso, lo cual tiene que ser denunciado. Interesante. Siguiendo con estas prohibiciones, también está prohibido que a usted le preaprueben una tarjeta de crédito sin usted haberla solicitado antes. Por ejemplo, esas llamadas molestas que le hacen al trabajo y le dicen... Hasta en la noche le llamó. A cualquier hora, y le dicen, hemos aprobado una tarjeta de tanto dinero para usted, ¿a dónde se la podemos llegar a dejar? Y usted, no, fíjese que yo no he pedido ninguna tarjeta de crédito, así estoy bien. No, pero fíjese que si usted agarra la tarjeta de crédito, va a tener 10% de descuento en tal comercio, no va a pagar la membresía, hasta y va a tener una tasa. Sí, le vamos a dar un bono para el súper, su tasa el primer año va a ser de tanto, y empiezan a ofrecerle un y mil beneficios, pero nunca le dicen... ¿Tiene usted la capacidad económica para pagar una tarjeta de crédito? A ellos no les interesa. Por eso nosotros estamos en contra del sobreendeudamiento, y todas estas medidas que estamos tomando, que voy a hablar de la ley contra la usura, son importantes para ustedes. Entonces, decirles, está prohibido que les preaprueben una tarjeta sin previa solicitud de ustedes, está prohibido que les cancelen su tarjeta sin previo aviso, está prohibido que les cobren su membresía con un límite de $2,000, decirles que esta ley se hará efectiva hasta en julio, así que tenemos que estar pendientes en estos días. No nos emocionemos si nos llaman del banco diciendo, mire, le vamos a incrementar su límite de crédito. Pensemos más allá y veamos, a los $2,000 no me van a cobrar membresía, pero $2,001, ahí sí me van a cobrar membresía. Este es espacio de entrevista en ITV Internacional, la televisora que habla con el corazón en la mano, como habla un salvadoreño, para aquellos que nos ven en la diáspora, en la Unión Americana. Somos de cerca, El Salvador posible. Sí es posible cambiar un país con leyes justas en favor de la población, y eso es lo que está haciendo nuestra Asamblea Legislativa, y uno de sus pilares fundamentales está con nosotros. Es una fortuna, porque nos estamos orientando para que nadie nos engañe. Así es que tómale en cuenta, usted que nos ve, comparta esta invitación que mañana vamos a retransmitir a las 6:40, esta misma entrevista, para que usted tome las decisiones convenientes ante estas situaciones que son un desacierto y un abuso. Vamos a lo posible, porque así nos lo dicen también nuestros anunciantes. Luego regresamos con más con nuestra invitada de hoy, la diputada Aronet Mencías. Ya volvemos. Necesitamos tu ayuda para seguir ganando la guerra contra las pandillas. Llama al 123 para dar cualquier información que nos ayude a capturar terroristas. Tu llamada es completamente anónima y el call center atiende las 24 horas. Policía Nacional Civil, Ministerio de Justicia y Seguridad Pública. ¿Cuál es su sueño con sus hijos? Claro, que sean los mejores, que salgan adelante y que triunfen en la vida. Y estoy segura que trabaja duro para lograrlo. Les recomiendo algo más, que sus hijos aprendan inglés, pues es el pasaporte al éxito donde quiera que se desarrollen. El futuro lo necesita. University Idiomas Link. ¡Llame ahora! ¡Inviértanlo seguro!
Este es un momento único. Estamos logrando lo que parecía imposible. Ganar la guerra contra las pandillas. Nuestro país está dejando de sufrir, de estar intranquilo, extorsionado y paralizado. Nuestra gente ha dejado de ser asesinada o desaparecida. Después de ser el país más peligroso del mundo, estamos pasando a ser un país ejemplo en seguridad. Vencimos la pandemia más grande que ha tenido el mundo en 100 años. Es el momento en que todo está mejorando. Cuando empezamos a movernos con libertad por nuestro país. Y si ya vencimos el miedo, los salvadoreños somos capaces de todo. Ya tuvimos que enfrentar otros retos. Salvar vidas. Dar alimento para calmar el hambre. Entregar esperanza a toda una generación. Rescatar a la primera infancia del abandono. Cambiar la forma en que nuestros hijos vienen al mundo. Mejorar la educación y la salud. Llevar el desarrollo a lugares olvidados. Mejorar nuestra infraestructura. Crear destinos donde nadie imaginaba. Y ver más allá para encontrar nuevas oportunidades. Hemos iniciado proyectos que cambiarán nuestro país para siempre. Y ahora, el nombre de El Salvador es cada vez más relevante en el mundo. Luego de 3 años de todo lo que hemos pasado y todo lo que hemos hecho, nunca nos habíamos sentido tan fuertes, con tanta esperanza en el futuro. Ningún obstáculo nos ha detenido. Ningún sueño ha sido demasiado grande. Estamos sentando las bases del país que vamos a heredar a las generaciones que vendrán. Este es un momento único. Hemos conquistado nuestro presente. Pero hoy, vamos a la conquista de nuestro futuro. Y seguimos. Tres años de gobierno. De cerca, El Salvador posible. Este espacio de la entrevista cotidiana que nace precisamente para orientar a los salvadoreños sobre las nuevas legislaciones. Los lunes y los jueves desfilan aquí nuestros legisladores, pero legisladores de verdad, que realmente benefician sus aportes a la población. Y esa es la agrupación mayoritaria de Nuevas Ideas, quien ha construido un nuevo país. Esto parece desapercibido para los sesudos, los intelectuales, pero para el ciudadano común esto es histórico, es importante. Y es nuestro deber decírselos, sin nadar contracorriente. Es importante que El Salvador conozca el nuevo amanecer que se está construyendo con paso de soldado, con paso firme. Y no hay retroceso, diputada. ¿O si hay retroceso? ¿Son negociables las leyes? No, no son negociables y se tienen que cumplir. Hemos visto desfilar, como ella decía, a los representantes de los buró. Y ahí estaban bien mansitos porque saben que lo que nos arrastra del pasado son tantos desaciertos, tantas ilegalidades, arbitrariedades absurdas, injusticias cometidas contra la población más sensible, contra la pobrería, que ahora eso se termina. Gracias a la nueva legislación que se está escribiendo con el nuevo país, que todos queremos, Nuevas Ideas. Diputada, estábamos pendientes con los aspectos puntuales de la Defensoría, el agente encubierto. Nos llama la atención. No es una gente que va a andar con lupa, como el inspector Rousseau, ¿verdad? Con un sombrerito típico. Bueno, lo conocemos con sus padres, yo creo que era esta película favorita. No, se trata de ser un salvadoreño que va a cumplir con el gobierno y con su población, con su pueblo. Así es que esto es un paso importantísimo. No saben lo que esto significa.
para que tomemos mejor agua, para que consumamos mejores alimentos. Es decir, para que sepamos cuánto tenemos que pagar por un producto que a veces es alterado por el coyotaje. Bien, diputada, sigamos. Ahí tenemos tanto de qué hablar y una hora se nos hace muy corta, pero para ir haciendo luz, como Comisión Financiera también están ocupadas en otros temas y con las nuevas legislaciones que ya son parte de este engranaje que los salvadoreños van a recibir sus beneficios. Sí, en temas siempre de Comisión Financiera, dimos también reformas a lo que es a la ley contra la usura, el Código de Comercio y el Código Civil. Esto para hacer una armonización de lo que pretendíamos regular. Hemos prohibido incluso lo que es el anatocismo. El anatocismo es el cobro de intereses sobre intereses. Eso es algo que queda totalmente prohibido y que incluso cuando entre en vigencia esto y usted detecta que le están cobrando interés sobre interés, podrá hacer la respectiva denuncia y todavía podrá reclamar una indemnización. Ese es un aspecto muy importante que trae esta reforma, aparte, ¿verdad?, de las sanciones, que en el tema de sanciones vamos en el tema, por ejemplo, de los supervisados y los no supervisados. ¿Quiénes son los supervisados? Los agentes supervisados son la banca formal. ¿Quiénes son los no supervisados? Cooperativas, cajas de crédito, las casas de empeño, los prestamistas o los famosos usureros. Ellos están también contemplados en esta ley contra la usura y tendrán sanciones. Cuando usted habla de devolución, diputada Mancilla, también esto no excluye la devolución de los intereses cobrados. ¿Son aparte o están dentro de la indemnización? Tienen que devolver los intereses extras, lo que cobraron extra, aparte. Tienen que indemnizar a la persona. Un monto aparte, como así una sanción. Es una indemnización por los daños que le generó, y también están las sanciones que van, por ejemplo, de los 300 a los 1000 salarios mínimos en el caso de la banca formal, y en el caso de los no supervisados, que son los informales, como cooperativas, usureros, casas de empeño, van de los 100 a los 500 salarios mínimos. Esto es, como ya lo dijimos, es para que la ley se cumpla. Los usureros están obligados incluso a inscribirse en el Banco Central de Reserva como acreedores y acoplarse a las tablas de interés que publique el mismo BCR. ¿Las tablas de interés quién las regula? El Banco Central de Reserva. Ah, qué bueno. Entonces ellos, todos, cooperativas, banca formal, usureros, tienen que adaptarse a las tablas que publique el Banco Central de Reserva, si no serán sancionados con esto que ya mencioné de los 500 a los 1000 salarios mínimos o también de los 100 a los 500 salarios mínimos, y esto es para que se vayan corrigiendo también. Y ustedes se preguntarán, ¿quiénes entran acá? Cooperativas, caja de crédito, asociaciones que presten dinero, todo aquel que preste dinero. ¿Agiotistas? Sí. ¿También? También. Y nos decía en una reunión que tuvimos con CONAMIPE y también varios emprendedores, nos decían, pero mire, ¿cómo yo voy a denunciar a un usurero, a un prestamista, a un agiotista que a mí me está cobrando, me está amenazando, que me va a quitar mis productos, que me va a quitar mi local e incluso hace amenazas de otra índole? Bueno, sencillo, les dijimos. A ustedes les dan una libretita en donde les van firmando cada vez que les cobran. ¿Qué más prueba que esa para ir y denunciar? Nosotros estamos regulando todo a todos los niveles para que no se cometan este tipo de ilícitos. Aunque prestan un beneficio, ¿no?, en una necesidad urgente, pero para aquellos que se aprovechan más allá de lo que no regula la ley, sí estarán cometiendo delito cuando esta ley entre en vigencia. Sí, realmente nosotros no estamos en contra de ningún producto financiero o de ninguna persona que se dedique a prestar dinero. Nosotros estamos en contra de las prácticas abusivas o de esto que ellos quieren garantizar la rentabilidad de sus productos financieros a costa de los abusos o de la necesidad de los salvadoreños. Eso es lo que nosotros, de eso
es que nosotros nos agarramos y decimos, en eso hay que regular, nosotros estamos en contra y no vamos a permitir que por falta de legislación sigan abusando al pueblo salvadoreño. Así que eso está regulado a todos los niveles. Cuesta creer, pero es conveniente, es necesario, como acto justo, que estén regulados, diputada Mencías, porque no sé, como usted lo explica, no se trata de hacerlos desaparecer, porque son parte de esta cadena del mercado. Sin embargo, sí hay que reconocer que ha habido demasiado abuso, han terminado con las economías escasas de pequeños núcleos, y bueno, está a la vista de cómo han crecido rápidamente ellos, y la gente se ha empobrecido mucho más. Así es, y es que tampoco es coherente que por $100 que me presten a mí, yo tenga que dar las escrituras de mi casa. No es justo que yo dé las escrituras tal vez de un carrito que con mucho esfuerzo compré. Si no es justo, ¿no es legal? ¿O no es legal? Porque no, muchos pastores, ya no. Muchos líderes religiosos eso hacen, muchos prestamistas, es cierto, y por eso se han incrementado en capital, tienen terrenos y autos a costa de eso, porque... Bueno, ese ha sido el requisito. Te presto tanto, pero tráeme las escrituras. Así es. Y así han empobrecido y han dejado al legítimo poseedor de estas tierras, sobre todo donde se cultivan granos básicos, para ellos enriquecerse y vivir bien. Y al final, yo les digo, ¿por qué esas personas no pueden pagar al final? ¿Por qué no pueden pagar? Porque se los comen los intereses. Intereses exagerados que la misma persona, a discreción, dice, te presto al tanto. Ahora nosotros estamos regulando, van a tener una tabla publicada por el BCR a la cual ellos tienen que adaptarse. O sea, no estamos diciéndoles, estamos arruinando la forma en la que ellos quieren hacer su negocio. Lo que estamos quizás arruinando es las malas prácticas que ellos han tenido de decir que por $100 le van a quitar su casa, que por $100, $500 le van a confiscar su mercadería, que le van a confiscar cosas que con mucho esfuerzo, que tienen mucho valor para usted, se las quiten solamente porque a ellos se les ocurrió incrementarle los intereses, solo porque se les ocurrió ahogarlo y prácticamente es como una trampa. Yo te doy esto, pero a la par va algo que no te va a permitir salir nunca, me vas a tener que pagar igual, pero te voy a quitar esto. Entonces esas cosas nosotros definitivamente hemos puesto un stop. Ya no van a existir esas discrecionalidades, y si las existen y a ustedes les están cobrando interés sobre intereses, denuncien, se les va a sancionar y ellos les van a tener que a ustedes de indemnizar. La denuncia va directamente a la Defensoría. ¿Y qué otras instancias se pueden aprovechar? La Superintendencia del Sistema Financiero, lo pueden hacer también con el BCR. Por medio de redes sociales, por medio de sus números, correos electrónicos, vía telefónica o de manera presencial. De acuerdo al análisis que ustedes como legisladores han tenido con los insumos, porque van invitados tras invitados, y a mí me llamaba la curiosidad, y bueno, como un salvadoreño más, celebraba de ver a personajes sentados allí que realmente se han enriquecido a costa de la necesidad de la población. Pero... quisiera pues ligar esta inquietud que tengo para saber si entre los abusos, ¿cuál es el que, o aquellos que más impera entre los abusos donde se han aprovechado de la población, aparte de la usura? Bueno, prácticamente el factor común que nosotros detectamos en toda esta recopilación de información con el pueblo salvadoreño es el sobreendeudamiento. El sobreendeudamiento, y aquí va un tema muy importante porque nosotros estamos viendo todo lo que hay que regular en el tema de los préstamos. Y aquí sí, yo les voy a dar un consejo muy importante, y es que nuestro salario puede ser ocupado por préstamos un 20% por un crédito personal y un 30% por un crédito hipotecario. Quiere decir que usted va a mejorar su casa o va a comprar una casa. Pero más allá de eso, no se puede, no es legal. Pero existen muchas cooperativas que a usted le van a llamar y le van a decir, existe una figura que se llama ahorro programado. Vamos a fingir que esto es un ahorro para usted, pero lo que vamos a hacer es, por medio de esto, contarle esa cuota de dinero
y le vamos a prestar. Entonces, ¿qué estamos haciendo ahí? Eso se llama sobreendeudamiento, porque usted, número uno, ya tiene la deuda de un crédito personal, ya tiene la deuda de un crédito hipotecario y se está sumando una nueva figura que es el ahorro programado, pero que también viene a ser una deuda. Y entre más endeudado esté usted, más caro es el interés, más paga en interés. Entonces, hay muchos salvadoreños que se han encontrado en la situación de decir, a mí solo me depositan de salario $25. Y cualquiera dice, no, eso es mentira. Es verdad, hay muchos salvadoreños que solamente $25 le depositan en su salario porque las cooperativas los tienen hasta el cuello. Entonces, decirles cualquiera que les ofrezca un producto financiero y ustedes están sabedores de que tienen un nivel de deuda del 50% de sus ingresos, no es un favor el que le está haciendo, es un mal. En el momento, por necesidad, podemos decir que bueno, me van a prestar, pero a la larga, como les dije en el tema de las tarjetas de crédito, no le están preguntando, ¿puede pagar? Mire, nosotros les vamos a ayudar a pagar. No, nosotros queremos ser los dueños de su dinero, dinero caro, dinero que no sabemos cómo va a pagar, pero usted lo tiene que pagar. Así que no caigan en esas trampas. Yo sé que muchas veces la necesidad nos empuja a buscar alternativas o abrir hoyos para cerrar otros hoyos, pero vamos abriendo más hoyos y cada vez más grandes, y nosotros mismos nos vamos endeudando. Producto de ellos son personas con problemas, depresión, frustración, problemas psicológicos fuertes. Hay muchas personas que han atentado contra su vida por el tema de las deudas. Sí, sí. Todo eso nosotros lo valoramos desde la Comisión Financiera. Otra cuestión que yo quiero decirles y que si les está pasando, lo denuncien con toda la libertad, y es que muchos llegan con sus asesores legales de estas entidades que prestan dinero y le dicen, aquí vengo con un fiscal y vengo con un policía, ábrame la puerta porque usted va a ir presa si no me paga. Decirles, ¿eso se acabó? Nunca ha existido cárcel por deuda. Pero ¿qué pasa? Impresionaban a veces nuestra población, por falta de conocimiento, no lo sabe, se deja amedrentar, se presiona tanto, toma decisiones extremas como irse del país, uh-huh, atentar contra su vida por algo que no existe ni es permitido, y es más, es hasta prohibido decirle a usted que va a ir a la cárcel por no pagar. El eso colmo es de los colmos, diputada, me da lugar que en medio de la pandemia conocimos que, bueno, se usufructó cuentas bancarias de personas en diferentes agencias que no sé si le pagaron, o un cierto dinero de alivio para solventar que desaparecieron sus montos de las cuentas de ahorros, ¿se acuerda? En medio de la pandemia. Miren, ¿qué sucedió con esto? En medio de la pandemia pasaron muchísimas cosas. Número uno, se inventaron la figura del alivio por COVID, del alivio financiero por COVID, pero lo que fue una cuenta extra, le digo, porque a mí me pasó con la tarjeta de crédito y tenía... ¿Fue víctima también? Sí. Dios guarde. Yo tenía un producto tasa cero, tenía obviamente la cuenta de la tarjeta, y aparte me ofrecieron, bueno, me explicaron más o menos, yo no entendí esto del tema del alivio financiero, pero me lo aplicaron al final, o sea, vea, me lo aplicaron. Yo pagué mi tarjeta y yo dije, bueno, ya voy a descansar de esa tarjeta de crédito, estoy solvente, pagué la tasa cero en el menor tiempo para los meses que yo la había agarrado, y de repente me sale un cobro. Voy y pregunto, mire, ¿y esto de qué me están cobrando? Ah, es que ese es el alivio financiero que se le dio. ¿Y esto cuándo pasó? Entonces, ese es un cobro, o sea, es extra, y eso le genera interés. O sea, yo estaba generando interés por la tarjeta de crédito y también interés por
este alivio financiero. Entonces, todos estos temas, créanme que son interesantes que ustedes también nos los reporten a la Comisión Financiera, porque así es como nosotros hacemos las reformas, por medio de vivencias, por medio de experiencias, por medio de abusos que ha tenido la población en cuanto también al tema de las cuentas de ahorro, que de repente usted tenía tanto dinero y ahora ya no lo tiene. Le bloquean la tarjeta, aparte de extraerle sin su consentimiento. Así es, o cuando se abre una cuenta de ahorro no le explican, mire, usted tiene que tener tanto para que no se le toque su dinero, lo cual también nos parece una injusticia de que de nuestro dinero, para mantener vivo las cuentas que ellos mismos ofrecen, estén sustrayendo, y a la hora de que uno quiere hacer efectiva un retiro de dinero por una emergencia, se encuentra con que ya no lo tiene. Y es así como muchos salvadoreños nos han expresado sus experiencias. Por ejemplo, a una persona que le depositaron su indemnización, no le dio movimiento a la cuenta, y el banco bien feliz comiéndose la indemnización de esta persona, y esta persona tenía planes para esta indemnización. Y una indemnización no es un dinero que recibe todos los días, ni una herencia, es un dinero que recibe todos los días. Entonces todo esto nosotros lo vamos a ir regulando. Sí, realmente hasta se amparan. No, si usted firmó, y si firmó, nos autorizó. Imagínese cómo lo tratan de persuadir, claro, ante la indefensa actitud de la persona, de no saber qué hacer. Pues hay muchos, cientos de miles de salvadoreños colgados en esa situación. Entonces es importante que haya comunicación para denunciar a estos casos. Además de la Defensoría, usted dice, la Superintendencia del Sistema Financiero, el mismo Banco Central de Reserva. Así es, y es para que también ellos conozcan que ellos son las entidades correspondientes de velar el cumplimiento de esta ley. Nosotros como Asamblea Legislativa, sí, las hacemos, y también les estamos pidiendo reporte a ellos de cómo va desenvolviéndose estas nuevas reformas. Sí, así sí, que sí. Para nosotros es bien importante. Muchas personas nos escriben y nos dicen, mire, pero yo estuve llamando a tal telefonía o estuve con el banco tal por un cobro que me hicieron y me mandan atención al cliente, y en atención al cliente a mí no me contestan. No lo haga con el banco, hágalo directamente con la Defensoría del Consumidor o con la Superintendencia del Sistema Financiero, y ellos de inmediato le van a poner en contacto, le van a dar la asesoría, incluso en el tema de cuando ya estamos demasiado endeudados y nos quieren embargar y todo eso. El Estado le da un procurador a uno para que lo defienda ante esa denuncia. Decirles también que la Defensoría tiene ahora las herramientas para que ellos puedan actuar en el tema de sobreendeudamiento y ver de qué manera se llegan a acuerdos para que usted pueda pagar. Muchas veces la gente tiene la buena voluntad y la cooperativa o el banco se cierra. No, que yo esto quiero. Y tal vez la resolución es otra. También correcto. Estar pendientes los salvadoreños de que si tienen un procurador asignado para un caso de algún problema financiero por sobreendeudamiento o falta de pago y los intereses incrementaron la cuenta inicial, decirles que estén pendientes. Han existido malas prácticas y nosotros también estamos para denunciarlo, en donde procuradores han esperado incluso que se venzan los plazos que ha dado los jueces para hacer efectivo el pago. Por ejemplo, a usted le están cobrando $12,000 y el juez dio la resolución que usted nada más pagara $6,000. Entonces, eso se lo comunican a su procurador. El procurador tiene la obligación de comunicárselo a usted, y en el periodo de 10 días o el periodo de días que el juez haya dado, usted ir y pagar únicamente lo que el juez diga. Pero han existido casos en donde los procuradores se han quedado callados, se ha vencido el plazo y usted va a tener que pagar lo que la entidad financiera dice. Ha habido una trama ahí. Una componenda. Así es, así que nosotros estamos para denunciar las malas prácticas dentro de lo público como de lo privado. Aquí hay que denunciar lo que es la justicia, en eso consiste, dar a quien según corresponda y jamás atropellar a la persona que está siendo vulnerada. Y nosotros estamos para mejorar
para apoyarles, para respaldarles en cuanto a las leyes, para que las leyes se materialicen, para que esas leyes no solo vayan y le digan, ah, sí, pero va a gastar gasolina, va a gastar tiempo, va a gastar vida, esto no se le va a solucionar, mejor olvídese de esto y vea cómo paga. Así no, ya eso ya no. Las instituciones están obligadas en asistirle, en asesorarle, e incluso hemos dotado de un artículo, de un componente muy especial, estas leyes en donde sí las instancias del Estado presentan negligencia o también dilatan los procesos, ustedes fácilmente van y lo denuncian a una instancia mayor. Todo esto siempre para respaldar al salvadoreño y para hacer efectiva lo que es la ley y no dejar desprotegido al que tiene necesidad. Interesante, queridos amigos. Está con nosotros la diputada Aronet Mencía, originaria de Santa Ana. ¿Ha llovido bastante por allá, diputada? No, no soy originaria de Santa Ana. No, de verdad, usted es universalmente diputada de todos los salvadoreños. Soy de San Salvador, pero sí mi abuela materna y la mayor parte de familia de papá vive en Santa Ana. Esa referencia teníamos, estas raíces. Bueno, nosotros somos usulutecos, migueleños, buenounionenses, porque, bueno, la realidad del país se retrata de esta manera, como lo ha expuesto nuestra diputada de Nuevas Ideas, de la Comisión Financiera, de la Comisión de Economía. ¿Qué es lo que viene, diputada, para esta semana? Ya entrando ya después de la segunda mitad, a la segunda mitad de junio, les espera mucho trabajo todavía, ¿no? Sí, en el tema de finanzas estamos preparando nuestro quinto acto de justicia financiera y esto es respecto al tema de los cheques. Se vienen varias reformas, siempre tratando de facilitar las transacciones económicas. Y también los invito a que ustedes sintonicen la Comisión Financiera a las 9 de la mañana, los días viernes. Y la Comisión de Economía los días jueves a las 9:30 de la mañana, en donde nosotros expresamos nuestros puntos de vista, recibimos invitados especiales y también bastante importantes en el tema de las reformas. Ahí es donde exponemos la parte técnica y la parte sensible de la población en cuanto a las necesidades o abusos que están teniendo. Para nosotros es importante garantizar los ecosistemas sanos en cuanto a finanzas y economía, el tema de los emprendedores, el tema de las personas que quieren salir adelante, el tema de la inclusión financiera, que sabemos que es muy importante para el crecimiento económico, no solamente de la familia, sino que también del país. También queremos aprovechar y que dice que le vamos a seguir, y es cierto, nosotros tenemos que estar ahí por ley, ¿verdad? Y porque nos gustan, hay tanta facilidad en información que vamos conociendo más de cerca las leyes, porque así trabajamos nuestras notas. Pero también aprovecho para hacer nuestra propia difusión. Si le gusta la exposición que hemos estado desarrollando con la diputada Aronel Mencía, por favor, démele me gusta, démosle like. Lo bueno hay que apoyarlo. Ahí estamos en YouTube. Después que finalicemos el programa, búsquenos en YouTube. Y mañana también nos vamos a encontrar en repetición a las 6:40 de la mañana. Así que démele like, por favor. Si no, ¿qué estamos haciendo? Si el salvadoreño apoya al salvadoreño, el salvadoreño el sudor en la frente, ¿eh? El salvadoreño honrado, el salvadoreño que quiere un nuevo país. Y aquí estamos por ustedes y para ustedes en De Cerca El Salvador Posible. Vamos acercándonos al final del programa y quiero agradecer a Guillermo que ha estado con nosotros muy de cerca, un puente con la diputada Mencía. Ahí a veces lo cansamos, pero sabemos pues que por eso está. Y es jovial, es dinámico, voluntarioso, y esperamos seguir contando con esa coordinación. Así que en julio, apúntelo ahí, vamos a tener de nuevo a nuestra diputada para seguir desarrollando la aplicación de la legislación que entre en vigencia. Así es. Así que, diputada, aparte de lo que viene la semana, ¿cómo va a celebrar el Día del Padre con su papá? Démele ideas también. Uno cree que con cosas materiales podemos honrar. Yo creo que el amor, la amistad, el cariño, el calor, porque el papá siempre ha estado ahí. Uh-huh. Así es. Su mamá siempre ha estado ahí. Entonces, ¿cómo se debe corresponder el cariño? Bueno, primeramente tiene que ser con una relación de mucho respeto, de mucha responsabilidad, de mucho amor.
Para aquellos que tenemos la dicha de tener nuestro padre, valorarlo, cuidarlo. Ellos hicieron un gran esfuerzo por nosotros cuando estábamos pequeños. Y qué mejor que hacer esa valoración con respeto y asistiéndoles también en lo que ellos necesitan. También decirles que no solo existe un día de la madre, un día del padre. Nosotros tenemos que honrar a nuestro padre y a nuestra madre todo el tiempo, a lo largo de nuestra vida. ¿Para qué? Para que nosotros, y esto está en la Biblia, que dice: honra a tu padre y a tu madre y adornos de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Y esto quiere decir que hay que honrarlos, no importando en la posición, en el nivel, en la condición en la que nosotros estemos, porque de esta manera es una promesa que encontramos en la Biblia, y Dios asimismo nos va a recompensar a nosotros. Oremos siempre por ellos, cuidémoslos en estos tiempos de lluvia, a nuestros abuelitos también, protejámoslos, a los niños. Realmente la familia es la base de la sociedad, es un núcleo muy importante, muy sólido, y también fomentando los principios y los valores morales que encontramos, la tolerancia, el respeto, la resiliencia, la comunicación. Esto viene y enriquece las relaciones que tenemos como familia, y obviamente esto viene a dar como producto mejores personas para la sociedad y para el país. Así que yo lo voy a celebrar estando en casa. No sé si vamos a salir a comer. Ay, qué rico. Pero va a ser un día dedicado a papá. No le voy a decir el qué le voy a regalar, porque eso es sorpresa, si no se arruina. Ay, no cuenta si no lo cumple. ¿Y qué le marcó, diputada Mesías? Algo que recuerde positivamente de este gran señor, que yo creo que andamos encanecidos un poquito, pero es el paso de los años que nos vuelve más jóvenes y quisiera volver a reír, a charquear, a tirar la pelota y a devolver con una que otra sonrisa y un consejo, porque yo recuerdo también de mi papá, lo rigor. Te recuerdo, papá, con lo rigor que fuiste. Algo que le marcó para toda la vida de su amado padre. Algo que me marcó a mí en mi vida fue que él siempre me motivó a ser una mejor persona, y sobre todo en el estudio. Él me decía, chica 10, lo cual me generaba una presión porque tenía que sacar buenas notas. Aplicada, ¿eh? Sí, casi que obligado. Pero cuando yo sacaba una buena nota, él me premiaba y me enseñaba la importancia de un buen resultado. Cuando no sacaba un 10 y sacaba menor nota, no recibía una reprensión o palabras o críticas destructivas, sino que la próxima será mejor, hay que esforzarse. Entonces, él siempre me motivó a ser una mejor persona, a darme ese ánimo, y algo muy importante, siempre me dijo, te amo. Qué lindo. ¿Me permite presentarlo ante cámaras? Para que venga, maestro. Es parte del regalo que puede recibir un padre de su hijo. Perdón, me emociono, pero es la verdad, ¿eh? Un gusto. Aquí está con nosotros. Y también está su madrecita, ¿no? Venga, así madre. Es. Este es un honor porque estos programas son familiares y no nos dividen más que el día, las horas de mucho trabajo, de llegar tarde, y poco tiempo tenemos de estar juntos, pero aquí están los amados padres de nuestra diputada Aronés Mencía. Realmente su nombre, querido amigo, Manuel Mencía. Qué bueno. Y mi esposa, su madre. Okay. Un mensaje a todos los padres del mundo que nos ven desde aquí, de este pequeño paisito, para Centroamérica y el mundo, sobre todo en la Unión Americana. Bueno, saludos a todos nuestros hermanos que viven acá en el país y también a los que están en la Unión Americana y en otras partes del mundo. Sí, decirles que quizás lo más importante con nuestros hijos es dedicarles tiempo y amarlos, ¿verdad? Y además de eso, pues animarlos mucho a que estudien, ¿verdad? Porque creo que es la mejor herencia que se les puede dar, que en este tiempo el título no se acaba, la profesión no se termina, todo lo demás sí. Y sobre, hay algo bien importante también, inculcarles principios y valores, que amen a Dios, que lo busquen y que sepan que Él existe, porque ahí está la puerta de todo realmente. Dios es el que abre puertas, el que las cierra, y puerta que Dios abre, nadie las cierra. Qué bueno, excelente. Nuestro reconocimiento, nuestra ovación. Gracias. De verdad para usted, y también un saludo para su amada esposa, madre, amada de nuestra diputada. Gusto. ¿Quiere decirnos gracias. Algo también para que las madres que desempeñan el papel de padres pues no se dobleguen?
sí, mi mensaje sería que nunca les ocultemos a nuestros hijos el esfuerzo que hace el esposo nuestro, o si no tenemos esposo, el esfuerzo que hacemos y todo lo que cuesta la vida, porque muchas veces, muchas personas piensan que nosotros, si les ocultamos a ellos los sufrimientos o las escasez o cosas que suceden en el hogar, vamos a nosotros a dañar al niño. Por el contrario, él va a aprender que ha sido un duro trabajo, pero que juntos podemos salir adelante. Qué hermoso, muchas gracias. Qué bueno, miren, no estaba en el programa, ha sido espontáneo, ni yo sabía que los íbamos a tomar en cámara, pero es un ejemplo para ustedes, hermanos de la diáspora, que esperan volver algún día y encontrar, ya no en vida, como tenemos la fortuna de nuestra diputada, tener a sus padres, sino que a ir a enflorar una tumba. Yo creo que en vida hay que hacerlo, como decía el señor Mencías. Así es que con este hermoso sentimiento nos despedimos y les dejamos la promesa de que puedan aquellos que estuvieron ausentes porque van manejando, están trabajando, de vernos a las 6:40 de la mañana, y volvemos también a las 6:40 de la tarde con la psiquiatría, el insomnio y la angustia después de la pandemia. Que pasen una feliz noche y que Dios nos bendiga a todos, porque el Salvador se lo merece. Este es un momento único. Estamos logrando lo que parecía imposible. Ganar la guerra contra las pandillas. Nuestro país está dejando de sufrir, de estar intranquilo, extorsionado y paralizado. Nuestra gente ha dejado de ser asesinada o desaparecida. Después de ser el país más peligroso del mundo, estamos pasando a ser un país ejemplo en seguridad. Vencimos la pandemia más grande que ha tenido el mundo en 100 años. Es el momento en que todo está mejorando. Cuando empezamos a movernos con libertad por nuestro país. Y si ya vencimos el miedo, los salvadoreños somos capaces de todo. Ya tuvimos que enfrentar otros retos. Salvar vidas. Dar alimento para calmar el hambre. Entregar esperanza a toda una generación. Rescatar a la primera infancia del abandono. Cambiar la forma en que nuestros hijos vienen al mundo. Mejorar la educación y la salud. Llevar el desarrollo a lugares olvidados. Mejorar nuestra infraestructura. Crear destinos donde nadie imaginaba. Y ver más allá para encontrar nuevas oportunidades. Hemos iniciado proyectos que cambiarán nuestro país para siempre. Y ahora, el nombre de El Salvador es cada vez más relevante en el mundo. Luego de 3 años de todo lo que hemos pasado y todo lo que hemos hecho, nunca nos habíamos sentido tan fuertes. Con tanta esperanza en el futuro. Ningún obstáculo nos ha detenido. Ningún sueño ha sido demasiado grande. Estamos sentando las bases del país que vamos a heredar a las generaciones que vendrán. Este es un momento único. Hemos conquistado nuestro presente. Pero hoy, vamos a la conquista de nuestro futuro. Y seguimos. Tres años de gobierno.
su preocupación es cómo movilizarse durante el viaje a El Salvador que tanto ha esperado. Pasear con su familia, amigos y transportarse con tranquilidad y seguridad. En New Rent a Car tenemos la solución. New Rent a Car le ofrece modelos recientes en pickups, camionetas y mucho más. Ah, y sobre todo a precios increíbles. Llame ahora y reserve el suyo llamando al 631-609-8707. 631-609-8707. Y en El Salvador, área 503-2223-3047. O escríbanos a newrentacar503@gmail.com. New Rentacar. Necesitamos tu ayuda para seguir ganando la guerra contra las pandillas. Llama al 123 para dar cualquier información que nos ayude a capturar terroristas. Tu llamada es completamente anónima y el call center atiende las 24 horas. Policía Nacional Civil, Ministerio de Justicia y Seguridad Pública.